Hola a todos, aquí estamos con Juanpa en el taller y vamos a tratar el tema de las baterías. Así que nada, Juanpa, comenzamos con ello. Buenas, les vamos a comentar el tema de baterías porque es importante para el funcionamiento de la moto. Hay algunos detalles como qué batería usar, en qué posición colocarla y qué características tiene que tener cuando decidimos recolocarla o disimularla. En esta moto el caso es que queremos vaciar debajo del asiento, entonces la batería tendremos que disimularla, ¿sí? Aunque no es un caso de una moto con arranque a motor de arranque, es un caso de una moto que vamos a necesitar por lo menos una batería para mantener la carga en la instalación eléctrica. Sí, explicamos que esta es una Yamaha SR500 del año 89. No tiene arranque a botón, sino que solo cuenta con arranque a patada. Pero bueno, Igualmente precisa de una batería, por pequeña que sea. Exacto, luego le explicamos más detalles. Entonces, en este caso, vamos a usar una batería de gel, ¿sí?, que podemos disimular muy bien debajo del asiento. Y me pongo al ras para que la veáis. Queda oculta totalmente. Ya que la batería de gel se puede poner en cualquier posición. Correcto, tiene, ¿sí?, esa cualidad. Exacto. Esto sería lo que recomendamos, relación calidad-precio, para lo que necesitamos. Uh-huh. Existen otras opciones, como la batería de litio. Que esa es la que no pesa nada. Exacto, se sorprenderían de lo liviana que es, no comparada con una de plomo. Uh-huh. ¿Sí? Y ya también hay mucha diferencia en el peso y también en el precio. Sí, ya se sorprenderán también del precio. Pero seguro, más o menos, si esta ronda los... Esta rondaría unos 70 euros, sí. Esa puede rondar unos 140. El doble seguro. Exacto. Les vamos a mostrar otras opciones, si no se animan a recolocarla. Y es esta BMW, que es un caso bastante común. Es una moto con arranque eléctrico, con motor de arranque, entonces necesita conservar el amperaje que teníamos de origen. Ya ven que esta batería, las dimensiones, no es fácil de ocultarla. Es una batería muy grande, pocas habrá más grande que estas. Exacto, es una batería de plomo ácido de cerca de 30 amperes, entonces es muy difícil igualar la potencia con una batería más pequeña. Ajá. Existen opciones como esta que tenemos aquí, que ya ven que es la mitad de tamaño, la mitad de ancho, ¿no?, podríamos decir, porque sí, de alto es lo mismo, pero bueno, sí, en resumen es la mitad de tamaño. Se puede ocultar mucho mejor en esa posición para no recolocarla, porque al final consiste en ocultarla. Y aquí, exacto, si os fijáis, visión lateral taparía el chasis, la batería. Exacto. Pero bueno, hay más opciones. En el mismo soporte. Otra opción sería recolocar, que ya se ha visto en varias modificaciones que hemos hecho, esta batería. Vamos para la zona de abajo. Entre los dos escapes, ajá, justo debajo de la caja de velocidades. Que en estas motos es bastante fácil ocultarla. Zona basculante, caja. Exacto, pero al estar en posición horizontal necesitaríamos una batería de gel. Porque la posición de esta únicamente, ¿no?, exacto, es la que veis, no puede inclinarse, sino con baterías con ácido. Exacto, entonces recuerden bien que al cambiar una batería tienen que conservar el amperaje, ¿sí?, o sea la fuerza que va a necesitar la moto para arrancar. Obviamente también el voltaje, que aunque hoy por hoy casi todas las motos son de 12 voltios, tenemos alguna antigua, clásica, que venía con 6 voltios. Estas eran las de pequeña cilindrada, ¿no?, básicamente. Sí, las antiguas, antiguamente, antes del 60, las motos eran de 6 voltios. Es más, tenemos un vídeo subido de la Honda CD175 y esa tenía batería de 6 voltios. Exacto. Pues nada, eso es todo, ¿no? Sí. Que disfruten, cualquier consulta, aquí estamos. Venga, un saludo a todos, nos vemos.